Sabemos que la emergencia sanitaria, bueno, ha profundizado las desigualdades y también los circuitos de pobreza, ¿no? Se han extendido. Y también entendemos que por ahí está la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, necesita el compromiso y de la solidaridad de todos los vecinos, ¿no? Entonces, por ello, el colectivo Sorora y la colectiva hemos organizado la tercera colecta de alimentos y artículos de higiene y de limpieza para las familias en estado de emergencia económica de nuestro pueblo. Bueno, sabemos que hay muchas familias golpeadas, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, te escucho, sí. Bien, bien, no pensé que se había cortado. Y bueno, también entendemos que llevar un plato de comida a la mesa es muy difícil, que ha deteriorado la calidad alimentaria, ¿no? Y también la importancia hoy cuando hay un niño o un adulto mayor de una alimentación de calidad, por ahí se está haciendo muy dificultoso, ¿no? Y entonces por eso siempre estamos apelando a la solidaridad de todos los vecinos de nuestro pueblo. Mariela, bueno, ustedes ya tienen un listado a la gente que se le va a acompañar como en otras oportunidades. Sí, nosotros estamos asistiendo más o menos entre 12 y 15 familias, muchas de ellas son jefas de hogares, y bueno, también hemos visto cómo se ha limitado la manera de, bueno, de trabajar, ¿no? Por las medidas de emergencia sanitaria, y entonces, bueno, tratamos de acompañar y bueno, tender una mano de esta forma, ¿no? Obviamente siempre con la solidaridad de todos los maquenenses que nos dan la mano y nos permiten hacer esto, ¿no? Los interesados en acompañar, bueno, esta colecta, ¿qué deben hacer? Se tienen que comunicar, mira, los siguientes números, los doy para que por ahí los tengan en cuenta, que es el 44-14-77. También pueden visitar nuestras páginas, la de la colectiva o la del colectivo Sorora en el Instagram. En la colectiva es colectiva Vicuña Mackenna, y tenemos colectivo Sorora, y en el Face es colectivo Sorora. Y escribirnos o llamarnos, y bueno, nosotros nos encargamos de ir a buscar el alimento y después lo vamos dividiendo. Hacemos unos módulos, sí, donde haya de todo, tanto artículos de limpieza como alimentos, y vamos a entregarlos a esas familias. Más de una vez, bueno, se comunican con nosotros o alguien siempre por ahí nos hace llegar a bueno, alguna familia que sabemos que nos está pasando no muy bien, y bueno, y así vamos de algún modo ayudando y asistiendo. Claro, es interesante, digamos, que se pueda asistir, como vos decías recién en la nota, teniendo en cuenta que recién el día martes se ha comenzado con algunas actividades, ¿no? Se ha flexibilizado con algunas actividades y otras que no, y bueno, y es el hecho de que no se puede trabajar, a veces la economía no es nada fácil lo que está pasando, ¿no? No, no, realmente no, 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 está muy deteriorada y bueno, y vemos que esto comience a funcionar, pero también va a tener también un tiempo, ¿no? Que está golpeando más aún a las familias, y sobre todo vemos por ahí a las mujeres, vemos un montón de jefas de hogares que, bueno, eso, no han podido trabajar, muchas tienen que ver con el trabajo doméstico, bueno, o que son cuentapropistas y bueno, y después también que están encargadas del cuidado de los niños, del cuidado de adultos mayores, que también no les está permitiendo a lo mejor salir a trabajar, y bueno, intentamos de algún modo aliviar un poco la situación. Bueno, sí. Obviamente volvemos a apelar a la solidaridad de todos y agradecemos la sensibilidad que todos tienen, porque nos van acompañando de una manera silenciosa y anónima, y nada de todo esto se podría hacer sin la colaboración de los vecinos de Mackenna. Así que un profundo agradecimiento y pedirles que nos puedan acompañar, ¿no?